originalmente en inglés. Junio de 2023. Scimitar significa sable curvo, corto o espada. ¿Es una palabra humana? Lo es, pero es la mejor traducción de taijiteano. Hanar. Así es como suena en taijiteano. ¡Wow! ¿Dónde está el acento? ¿En qué sílaba? Hanar. A efectos explicativos, debo comparar las naves estelares de clase caza taijiteanas y de otras razas con las aeronaves de combate humanas para la mayor claridad, sobre todo a la hora de describir sus funciones. Una nave estelar de clase Hanar o Scimitar es una nave de combate caza de tamaño medio con múltiples funciones. Existen dos variantes. 1. Interceptor dedicado. 2. Nave de asalto de múltiples funciones. Tipos Hanar A y Hanar B. El interceptor mide entre 50 y 55 metros de largo, según la subvariante o modelo. Y la variante 2 mide 60 metros. Ambas miden 20 metros de ancho en las puntas de las alas. Es la más numerosa de todas las naves de combate taijiteanas y constituye la columna vertebral de su fuerza de combate. Las naves de caza de la clase Scimitar están prácticamente en todas las áreas donde se encuentran los taijiteanos y se despliegan como cobertura de cazas de flota y como equipamiento básico de naves más grandes, como las naves de guerra de las clases Alcione y Toleca, que básicamente sirven como portaaviones humanos. ¿Qué significa el interceptor? Interceptor significa que las naves de caza clase Hanar o Scimitar clase A se construyen con el propósito específico de perseguir y destruir otras naves de caza. De ahí el nombre de interceptores. Son lo más rápidos y maniobrables posible. Su propósito es cazar y ahuyentar a otras naves de combate y a todas las demás naves espaciales, básicamente. ¿Y el otro tipo? El otro tipo es más grande por dentro, de clase B. También puede desempeñar funciones de caza interceptor, pero está equipado con una gran bahía interna de carga y equipamiento, a la que se accede por una rampa frontal, y está diseñado para entrar rápidamente en un espacio aéreo, entregar tropas y vehículos terrestres y volver a salir rápidamente de la zona. Su propósito principal es el dust off de las personas, tropas y vehículos, sacarles rápido de la superficie. Y son la nave estelar elegida para la mayoría de las extracciones. Su interior es lo suficientemente grande como para albergar dos APC o dos vehículos grandes, como un todoterreno Chevrolet Suburban de tamaño completo. La Scimitar clase A también puede realizar extracciones. También está equipada con una rampa frontal, pero su bodega de carga es muy pequeña y limitada. No está diseñada para dust-offs.
está diseñada para la velocidad y maniobrabilidad. Lo más parecido a una scimitar. Entre scimitar A y scimitar B, la A es un poco más delgada, pero igual de larga, misma forma, pero como si fuera una scimitar B a dieta. Sin embargo, es muy poca la diferencia a simple vista. La diferencia principal es adentro, ya que la B está diseñada para asalto aéreo y dust-off, y la A es una nave interceptora, diseñada para superioridad aérea, para ir nave contra nave. La B no puede hacer lo que hace la A simplemente porque es mucho más pesada. ¿Cuál es la diferencia entre asalto aéreo e ir nave contra nave? Asalto aéreo es cuando llegas a una zona, en tierra o en otra nave muy grande o biosfera, entregas tropas y APCs que a su vez irán a tomar edificios e instalaciones que están en tierra. El combate aéreo es cuando una nave va contra otra nave, o muchas contra muchas. Gracias. Entonces, ¿para qué utilizáis principalmente estas naves? ¿Contra quién? ¿O en qué situaciones? ¿Tierra? ¿Fuera de la Tierra? Contra cualquier cosa que amenace la seguridad tajetaana, dentro y fuera de la Tierra. Por ejemplo, el cabal profundo de la Tierra intentando entrar en el espacio aéreo tajetaano con intenciones turbias. Ejemplo de esto fue en 1939-45. Cuando los nazis intentaron invadir Sindriel Aldebarán, una colonia tajeteana. Ok, y tal vez puedes describir la última vez que se utilizó una de ellas. Una de las últimas veces que se utilizaron fue para evaluar la situación de la guerra en Ucrania. Por lo general, un scimitar B se encargaba de hacer dust-offs, mientras que un interceptor scimitar A sobrevolaba la zona dando protección aérea. Se utilizó para descargar a la tripulación y los vehículos, y luego para recuperarlos de nuevo. Y como misión no tan interesante, más recientemente, las scimitars A y B se suelen utilizar para descender a la tierra, desplegar vehículos de aspecto civil, como el Tracker de Allenim, los todoterrenos suburbanos y Tahoe, cuando los tajeteanos bajan a la tierra a buscar comida y bienes de fabricación humana. Como puedes ver, son naves con múltiples funciones. Ok, y durante las operaciones como la de Ucrania, ¿qué tipo de tecnología utilizáis para que no sean detectadas ni por el ejército en la tierra ni por los civiles en tierra? Las scimitars utilizan tecnología de sigilo toroidal de alta energía, que aleja a la nave del espectro de luz blanca 3D, infrarrojos y microondas de los radares utilizados por los humanos. No pueden ser vistos. Así que se vuelven invisibles a nuestros sistemas de detección humanos, incluso a las tecnologías secretas del cabal. Sí, se vuelven indetectables.
se pueden utilizar otros medios, como detectores de desplazamiento gravitatorio. Pero el cabal aún no ha alcanzado ese nivel tecnológico. Entonces, si alguien viera salir el vehículo, ¿saldría del aire? ¿O cómo lo vería un simple espectador? Se abre una puerta en el aire, en la nada, y sale rodando un vehículo. Vaya, ¿en serio? ¿Alguien os ha visto salir así? Ha ocurrido más de una vez, sí. ¿Y qué hizo la persona? Normalmente, se quedan paralizados o huyen. La nave está ahí, solo que no puedes verla. ¿Qué tipo de tecnología tienen que les diferencia de otras razas extraterrestres? Muchas especies tienen esta tecnología. Pero nosotros somos conocidos por tenerla perfeccionada y a la vanguardia. Ahora, las scimitars son naves más antiguas, aunque su tecnología se actualiza constantemente. Han estado entre nosotros durante muchas décadas, sea lo que eso signifique, ya que el tiempo es diferente para los tajeteanos. Muchas ya muestran signos de envejecimiento. Pero las naves scimitar son conocidas por ser extremadamente fiables y resistentes. Pueden aguantar una paliza y seguir funcionando. Otro problema de las scimitars es que muchos de los componentes del motor son de difícil acceso y mantenimiento, por lo que es necesario desmontar gran parte de la nave o desmontar el motor por completo para acceder a esas piezas. Pero su fiabilidad garantiza que estarán en servicio activo durante mucho tiempo, ya que son naves pequeñas y resistentes. Me han autorizado a decir lo siguiente. Al menos aquí, para Toleca, dos nuevas naves estelares de clase Casa están entrando en servicio para reemplazar algunas de las scimitars más antiguas y reforzar la presencia tajeteana alrededor de la Tierra. La primera llegó hace apenas un mes. La segunda hace menos de 2 semanas. Ahora mismo están casi todas escondidas en el hangar de Toleca, pero pronto serán visibles. ¿Visibles dónde? ¿Ahí arriba o en la zona de la Tierra? Por la Federación. Desde la Tierra también. Pero eso está bajo el control del cabal. Lo que sale a la prensa y lo que no. ¿Cómo llegaron? ¿Volaron solas? ¿O en Saska? Nave de suministro. Descarga de Saska. En grúa. Son lo último en tecnología. Conversación con Anneka, alrededor de 2020. Compartiendo un vídeo. Solo comparto. Lo que me gusta de este video es la variedad de formas. Así son las naves. Todas las formas que se te ocurran. No solo esferas y discos como crees. Sí, a mí me gustaría diseñar naves. Me gustaría saber más sobre esas naves. Las grandes. Pregunta lo que quieras sobre ellas. ¿Cómo se diseñan? ¿Hay normativas de cómo tienen que ser los pasillos de ancho según el número de tripulantes, por ejemplo? Sí, hay normativas, pero no por leyes absurdas, sino por seguridad y para que sea práctico.
Si son muy estrechos los pasillos, son inseguros. Pero, por ejemplo, en las clases SUSY, los dos pasillos, uno de cada lado de la nave por donde pasas hacia la sala de ingeniería, rodeando los reactores, apenas pasas sin ponerte de lado. Los hombres sí se ponen de lado al pasar por ahí. Mide como 90 centímetros de ancho cada uno de esos pasillos. Siempre me ha parecido inseguro eso. Pero claro, es una nave de caza. Y da gracias que no tienes que salir por fuera para accesar los motores. ¿Son mujeres las que diseñan las naves? Hombres y mujeres. Pero sí, es verdad que en Taijeta son más mujeres. Por ejemplo, sé que las clases SUSY son 100% hechas y diseñadas por mujeres. Pero las Scimitar son o fueron diseñadas por hombres. Se nota en el diseño. ¿Se nota? Eso te iba a preguntar. Las SUSY son más curvas redondeadas, con mucha atención al diseño. Las Scimitar son muy prácticas, todas reforzadas. Se nota que soportan muchos golpes, y golpes han soportado. ¿Y todas esas naves están en el hangar de la Toleca? Sí. ¿Y Scimitar? ¿Eso es taijeteano? No, es traducción. Es la clase de nave. Es una clase de espada ligera. Uso palabras humanas porque no hay traducciones. Aún el navajo es erróneo. ¿Y cada nave, aunque sea de la misma clase, es distinta de forma? ¿O solo hay pequeñas variables? Vamos, son naves militares. Hay variables y variantes. Por ejemplo, las clases Scimitar B o de asalto tienen adentro instalaciones para bajar y subir tropas Hashmalim o Shinonim. Adentro, tienen para poder meter hasta dos APC o vehículos blindados, o un helicóptero de apariencia humana. Las Scimitar clase A son interceptoras, apenas tienen algo adentro, ligeras y ágiles, diseñadas como caza para combate nave a nave. Sí. ¿Y nos gustaría más las formas de la naturaleza para diseñar naves? Las mujeres generalmente meten más formas naturales que los hombres en los diseños de las naves. Por ejemplo, las clases SUSY, las luces interiores son como hiedra que está por toda la nave adentro, en los bordes de los pasillos arriba, en las estructuras interiores, y se prenden para iluminar adentro y con cambio de colores. Algunas preguntas de los seguidores que me están pasando ahora mismo por Telegram. Primera, ¿cuántos escudos transdimensionales tiene? Los escudos de las naves se configuran como capas de cebolla. ¿Cuántas? Esto es clasificado. Pero no hay un número fijo de ellas. Pueden variar con la fuerza deseada de los escudos en cada momento. Ok. ¿Para una batalla con reptiles híbridos, bajan su vibración para esta acción? No es necesario, ya que una vibración más elevada ya incluye todas las inferiores. Serían los reptiles los que no pueden acceder a nosotros. Nosotros podemos a ellos. Y no hay ninguna batalla en curso contra los reptiles en este momento, no así. La guerra en la Tierra es por las mentes y la conciencia de la gente. Apenas es una guerra de disparos. ¿Las Scimitars son iguales que la clase SUSY?
no. Las SUSY son naves estelares de la clase SUSY, mucho más nuevas. Las SUSY son naves de combate de última generación. Todo es diferente en ellas. Materiales, electrónica, tipos de motores y diseños. Las SUSY son mucho más grandes que las Scimitars y tienen un aspecto muy diferente. También son mucho más rápidas. Ok, voy a hacer un video separado sobre SUSY, así que podemos hablar de ello más tarde. Ok. Como adelanto, hay SUSY clase 1, como la de Svaru de Erra, mi madre. SUSY clase 2, como la mía, el tipo más grande. Y los nuevos interceptores tipo SUSY 3. Ok. Gracias. Tengo más preguntas sobre las Scimitars. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos verlas y reconocerlas? Sí, son ampliamente vistas como ovnis. La ciencia ficción también ha intentado normalizar su diseño, introduciéndolo o plagiándolo para sus películas y series. ¿Pero se verán como son o también disfrazadas de otra cosa? Normalmente como son. Supongo que también son capaces de realizar saltos hiperespaciales, ¿no? Son completamente interestelares, sí. ¿Cuántos tripulantes necesitan? Un Scimitar A tiene 2 asientos. Un Scimitar B tiene 4 asientos en la cabina y varios más en el hangar de carga, según sea necesario. ¿Y eso es todo lo que se necesita para pilotarlas? Una sola persona puede pilotar cualquiera de ellas. Y son capaces de volar por sí solas, usando su inteligencia artificial. Ok, siguiente pregunta. ¿Puede una nave de combate detectar si alguien está pensando en la nave o en la tripulación? ¿Buenos o malos pensamientos? ¿Puede detectar si uno está mirando al cielo y al mismo tiempo pensando si ellos pueden percibirlo? Pueden, usando tecnología de telepatía sintética. Sí, pueden y lo hacen. ¿De verdad? ¿Quieres decir que nos detectan usando la tecnología de telepatía sintética que tienen? Sí. Así que ese tipo de telepatía no solo se usa para enviar, sino también para recibir. Enviar y recibir, sí. Y si pueden, la pregunta es, ¿lo hacen? ¿Y para qué? ¿Se le aparecen entonces a esa o otra persona? Lo dudo, no vuestro tipo de naves. Normalmente solo escuchan, porque cualquier otra acción se considera invasiva y, por tanto, no moral. Pueden enviar mensajes de luz en forma de destellos en el cielo, una luz brillante por encima. Pueden encender sus faros hacia la semilla estelar que mira al cielo, etc. ¡Wow! Ok. No sabía que la gente extraterrestre perdiera el tiempo con eso. Svaru dijo una vez que normalmente son manifestaciones de más arriba. ¿Qué hace entonces la tripulación con esa información? Se añade a los bancos de datos en caso de que la semilla estelar sea conocida y esté siendo seguida. Me recuerda a Dale llamando a las naves. Exactamente, exactamente. Ok. Interesante. Debo pasar más tiempo llamando a Toleka, entonces. Nunca lo hago, ya que nunca creo que a Toleka le importe o escuche de todas formas, ni a ninguno de vosotros. No en ese sentido. Quiero decir, estáis ocupados. ¿Por qué deberíais hacerlo? Las naves lo registran, especialmente las naves de bajo vuelo como casas,
no tanto cruceros más grandes como Toleca. Fascinante. Ok, siguiente pregunta. ¿Tales naves han tenido incursiones en la Tierra? Y si es así, ¿han tenido enfrentamientos con la tecnología terrestre? Sí, están acostumbradas a volar por la atmósfera todo el tiempo. Y sí, el cabal de la Tierra y su tecnología han intentado alcanzarlos. La última vez sobre China, a principios de 2021. Ok, siguiente. Si alguna nave tahitiana fuese derribada, ¿están programadas para autodesintegrarse para que el enemigo no haga mal uso de la tecnología? Clasificado. No se puede revelar. Ok. Ahora está. ¿Cuál es su velocidad máxima usando solo motores a reacción de plasma en millas o kilómetros? Cerca de 200 millones de millas por hora, teniendo en cuenta que la velocidad de la luz es de 671 millones de millas por hora. 320 millones de kilómetros por hora. Eso no es tan rápido de ninguna manera. Eso es tímido. Necesitas tecnología supraluminar. Solo estoy hablando de jet de plasma. Ok, esta pregunta es un poco general. Una pregunta sobre los campos electromagnéticos toroidales de las naves. ¿Se generan a partir de bobinas eléctricas? Si es así, ¿qué material utilizan? ¿Oro? Son generados por los propios motores de plasma. Y sí, el material utilizado es oro especial, que es un superconductor a temperatura ambiente. Las bobinas son condensadores que alimentan con electricidad de alto voltaje y gran amperaje las turbinas de los motores que giran en sentido contrario. Y sí, son turbinas y pueden sonar como un motor a reacción. Ok. ¿Qué tipos de sensores vienen equipados? Cámaras HD, alta potencia, ópticas, infrarrojas, FLIR, SLIR y RLIR en términos militares terrestres. Detectores de luz de alto espectro para ver dentro de lo que podríamos llamar el bajo astral y por encima. Detectores de desplazamiento gravitatorio, básicamente interferómetros. Y todo tipo de sensores de espectro electromagnético, así como sensores de aire, espectrómetros y analizadores químicos, entre otros. Gracias. Ahora, esta pregunta podría ser interesante, no estoy segura. ¿Cómo evitan la detección de la emisión de fotones de alta energía? Es decir, los que no pertenecen al entorno fotónico natural, como para que alguien en su casa haga máquinas de energía libre y otros experimentos y no lo detecten. Así es exactamente como se detectan la mayoría de las naves estelares que no proceden de la Tierra, por su estela, por la perturbación que dejan en el campo que las rodea. Las naves estelares de la clase SUSY pueden salir de la realidad para evitar ser detectadas. Es un simple cambio de frecuencia de la nave, pero sin perder la percepción y la posición en el mundo tridimensional de la Tierra, por ejemplo.
Esta tecnología es bastante nueva y ya se ha mencionado antes en público. Pero no todas las naves estelares están equipadas con ella. Se puede relacionar con estar a velocidad warp o más allá de la luz, pero estando estático o moviéndose a baja velocidad relativa a la Tierra al mismo tiempo. Superluminar estático. Pero Yazhi dijo que dejan algún rastro. Sí, lo dejan, excepto cuando están a la velocidad de la luz, sean estáticos o no. A velocidad superior a la luz, no pueden comunicarse con la superficie, solo pueden observar. Pregunta importante de mi parte. ¿Las pilotas tú? No vuelo naves Scimitar, pero podría hacerlo si fuera necesario. Piloto naves estelares de la clase Suzy y también varias casas de fabricación humana, como los F-16C, F-15E y F-18EFG. ¿Quién los pilota de la tripulación que tenéis ahora? Kila, Salafayel, Azrael, Zakariel. ¿Y por qué no necesitan tiempo SIT? Creo que se ha dicho antes. Lo necesitan. El tiempo SIT es la percepción de la duración de un viaje en el hiperespacio. La gente está discutiendo esta cuestión mientras hablamos y dicen que se mencionó en algún sitio que no requieren tiempo SIT. Sí, es cierto. Sin embargo, el tiempo SIT no es inmediato desde el punto de vista de la percepción de la tripulación. Solo se reduce, ya que las naves son más pequeñas y la frecuencia de sus moléculas se puede cambiar más rápidamente en comparación con la de una nave espacial más pesada y de gran masa, como un crucero pesado clase Doleca. Así que si el viaje de la Tierra a Taygeta suele llevar 7 horas de tiempo SIT para una clase Doleca, puede reducirse a solo unos minutos para una nave estelar de clase Casa. Por lo tanto, también crea la ilusión de que se mueve mucho más rápido y como sería de esperar. Por lo tanto, no estoy de acuerdo en que no haya tiempo SIT en absoluto. Se reduce. Siempre habrá un tiempo SIT, pero puede ser muy pequeño. Sin embargo, desde el punto de vista técnico, el viaje es realmente instantáneo. ¿Tienen cápsulas de salvamento? Todas las naves tienen. Generalmente se desprende la cabina o se tienen precisamente cápsulas personales que salen de la parte de abajo de la nave, aunque varía con el modelo. Tienen un generador independiente que pueda abrir un portal de escape desde dentro de la nave para los tripulantes. Las naves de caza tienen cuarto de salto, portal, a bordo. En el caso de las Suzy, tienen dos, una de cada lado. Está junto al rayo tractor. ¿Podrían acoplarse varias tipo Lego para formar una más grande con mayores capacidades? No una tras otra, pero dos sí se pueden acoplar y hasta funcionar juntas como una sola nave. Se pegan panza con panza usando las escotillas de abajo. Los tripulantes están conectados telepáticamente con la nave para dar órdenes. Sí, cuentan con mando, tanto manual
como por telepatía sintética. Todas. ¿Cuentan con autodestrucción y en qué caso lo utilizarían? Pregunta repetida. Clasificado.